Oh, it hurts more than a little. Never felt the pain that I'm feeling now. If I could only get to the middle of this tornado. I've done my share of crying. I know that there ain't no denying. I'm leaning on a vow that's about to break. Orquesta Rodríguez. Sí, muy buenos días. Toda la gente de aquí de Agüira, Michoacán. Pues un saludito pues para ahí, para todos los compas que nos invitaron aquí a la tocada. Hoy nos tocó estar aquí en Agüira. Y pues vamos a acompañar al nuevo tercero pues que va a traer a los santitos de Tata San Isidro, ¿verdad? Sí. Y pues aquí estamos, primeramente Dios. Y les vamos a seguir deleitando pues. Unas melodías más como son abajenes por ahí muchas veces y somecitos, un poquito de todo.
Sí, música popular también, cumbia, sí. Traemos un poquito de todo. Bueno, ahí queda. Ándale pues, amigazos. Gracias. Apenas van buscándole nombre, ¿verdad? Vamos a bautizar ese bajeño, a ver qué.
aquí tenemos presente a los cargueros, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu nombre para que la gente te vaya conociendo? Mi nombre es Javier Rodríguez Ramos. Pues vamos a ser los nuevos cargueros de San Isidro Labrador, junto con mi hermano. Y pues estamos muy contentos con mi familia y todas las personas que nos están acompañando. A mi abuela, Hermelinda Rodríguez Estrada, que está presente, mi tía Esmeralda Martínez. Y a todas las personas que nos están acompañando. Javier. A mi papá también. A ver, Julio, unas palabras que quieras dirigir aquí en la cámara. Bueno, pues, un agradecimiento para toda la familia que nos está acompañando. Antemano, pues, gracias a mi tía, a mi abuelita, por la obsequio de la servilleta. Muchas gracias. ¿Ellos fueron las madrinas o voluntariamente? Sí, voluntariamente. Están obsequiando estas servilletas y el rebozo para la mamá de los cargueros. Estos detalles son por parte de la familia Martínez. Martínez Rodríguez. Martínez Rodríguez. Y mi mamá. Doña Linda, el rebozo, ¿a quién se lo va a obsequiar? A mi sobrina, la mamá de los cargueros. Es su sobrina. Rosalba Ramos Rodríguez. Muy bien. Este rebozo es para ella. A ver, aquí aprovechando que estamos aquí, a ver unos saludos si quiera dirigir. Directamente para las hermanas de los cargueros y las hermanas y para sus tíos, sus tías que se encuentran en Estados Unidos y para mis hijos que se encuentran allá, para mis hijas, mis hijos, mis nietos, mis nietas, para mi nuera y para mis yernos. Señorita, unas palabras que ella dije, también unos saludos. También unos saludos para mi hermana Concepción Rodríguez y Esperanza Rodríguez y María Luisa Rodríguez, que se encuentran en la Unión Americana, y también a mi hermana Patlovia Hermenes, para mi hermana Hermelinda y para mi hermana Flora, Inés Martínez, Isabel Flores, y también sí, a toda la gente, también a mis amigas de Chátaro, a mi tía Camelia Diego, Rosa Diego. Ya también aquí presente el señor Javier Rodríguez. A ver, unas palabras que quieras dirigir aquí. Bueno, más que nada, pues, dale gracias a toda la gente que está aquí. Y pues sí, eso, y aprovechar, mandar unos saludos para mis hijas que están en Salinas, California, que es Hermelinda y su esposo Juan, y mis nietas y nietos, y Cristóbal y Lisette, y María Luisa y Salvador Hernández, y todos los nietos que están allá y nietas. Y saludos a mi hermano Heriberto Rodríguez y a su esposa Consuelo Ramos, que se encuentren bien por allá, ya que aquí pues, lo están pasando bien. A mi hermana Esperanza Rodríguez, a sus hijos Juan, Martín, Chava y la muchacha, y a mi hermana Concepción Rodríguez y a su esposo y a la sobrina y a su sobrino. Saludos para ellos. Muy bien. Aquí aprovechando el tiempo, una invitación que quiera hacer a toda la gente por si alcanzan a llegar aquí en esta fiesta. Ah, sí, pues los invitamos aquí, esperamos con los brazos abiertos. Sí. Muy bien, sí. Gracias. Seguimos de fiesta aquí con la familia Rodríguez Ramos. Thank you.
Bueno, pues como de costumbre, aquí ya la mamá de los cargueros, ya poniéndole las listonas. Esto representa a diferentes ocasiones. Ya en esta vez, ya serán los nuevos cargueros de los San Isidro. Y la familia Rodríguez Ramos. También un bonito detalle, aquí un lindo rebozo que es por parte de la familia Martínez. Se le está obsequiando a la mamá de los cargueros. Voy a dar gracias a mi tía Ermelinda Rodríguez Estrada porque ella me trajo un rebozo por parte de mi suegro. Yo. A ver, doña, ¿por parte de quién tan por parte de su tía, pues? Soy su tía, de Cheranático. Ya, mira, pues, perdón, ahora ya soy de Cheranático.
Aprovecho, aprovecho mandar un saludo para mi papá Martín Rodríguez, que se encuentra en Georgia. Ojalá que se encuentre bien aquí, aquí nosotros nos encontramos bien. Y tener que ganas, aquí estamos bien. Órale, quedó. Pues más dicho acá. Bueno, ¿y ahorita dónde nos vamos a dirigir? Vamos a ir a la casa de los padrinos de mis hijos. Oh. Sí. ¿Los van a ir a sacar o...? Sí, bueno, pues de hecho esa era visita. La idea. Sí, y ojalá que se encuentre, pues, porque vamos por ahí. Sí, ahora le voy. ¿Qué familia está brindando estos regalos? Pues de los cargueros, son de los regalos que estamos ayudando a poner a los chicos. Las servilletas son por parte de los cargueros, entonces. Son parte de los cargueros.
Ya en estos momentos dirigiéndonos ahí en la casa de los padrinos de los cargueros. Por aquí llegando de la casa de quién? Del padrino de mi hijo Javier. Padrino de bautismo. Tomare.
Okay.
We'll be right back.
Aquí la tía de los cargueros dándoles un bonito obsequio. ¿Y ahorita a dónde nos dirigimos? Vamos aquí a los agarros del padrino del bautismo. Le mando saludos a mi padrino Juan, sí, que está en Estados Unidos. Quisiera que estuviera aquí con nosotros, pero se prepara los Estados Unidos. Esperemos que se encuentre bien. Aquí andamos contentos en su casa. Que lo quiero mucho y un abrazo. Sería dos veces. Amarguita la cerveza, ¿verdad? Sí, mira.
Thank you.
¿En cuántas más faltan? Faltan dos más del padrino de velación. Y este, el padrino de misioneros. Ya después de eso, ¿ya qué procede? Pues vamos a la casa y esperamos hasta que ya nos digan que es la hora de ir a recoger a los santos. Aquí llegando, ¿en casa de quién? Aquí estamos en la casa de los padrinos de velación de mis papás. Señor Pedro, Huipe y me va la María del Carmen.
parecer no se encuentran. Parece que no se encuentran. Igual ahorita en rato nos van a acompañar en la acción. Muy bien. Gracias. ¿Cómo le estás pasando a la fiesta? Ah, pues todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Hasta el momento. Seguimos de fiesta con la familia Rodríguez Ramos. Thank you.
¿A ti tú no? Bueno. ¿Aquí sacando a quién? Estamos sacando al padrino de confirmación que dijimos. El bautismo de mi hijo. Ya listo para la fiesta, adiós.
Thank you.
Llegando nuevamente aquí en la casa de los cargueros, después de un largo recorrido, ya llegando nuevamente. ¿Dónde vamos a llegar? Sí. Ah, bueno, te saludé. Sale, dale. Los saludos para mi papá Martín Rodríguez, mi hermana Heriberto Rodríguez, mi hermana Esperanza Rodríguez, Concepción Rodríguez y sus esposos y sobrinos. Y también para mi hija Melinda Rodríguez y Juan Campos, María Luisa Rodríguez y Salvador Felipe y Cristóbal, y de todos mis nietos y nietas que se encuentran en Salinas, California, mi papá, mi hermano, mis hermanas, mis hermanos que se encuentran en el estado de Georgia, y después de que se les estén pasando bien allá, que ya que nosotros aquí estamos bien. Muy bien, hay que dar los saludos. Después de un largo recorrido, ¿qué tal con el clima? Todo cansado y como que el clima también no quiere cooperar. Pues, ¿qué más? Estamos contentos, muy felices, porque pues vamos a recibir este cargo junto a mi hermano. Y pues, ¿qué más podemos decir? Pues, estar agradecidos más que con la gente que nos está acompañando. Pues, igual a nuestros papás. Muchas gracias. Unos saludos para sus hermanas. Voy a mandar un saludo para mi hermana Hermelinda, para su esposo Juan Campos, para mi hermana María Luisa, para su esposo Salvador, para mis sobrinos, para mi hermana Lisette, su esposo Cristóbal, para mi tío Heriberto, para mi tía Consuelo, que está en Georgia, para mi abuelo Martín, para mi tía Concepción, para mi tío Memorio, para mi tía Esperanza, sus hijos, para mi tía María Luisa, mi tío Raúl, que se encuentren bien, que nosotros lo estamos pasando muy bien. Gracias. Los saludos, ¿hasta dónde? Hasta Michigan, y desde Salinas, California. Muy bien, gracias. Por aquí ya listo las ricas carnitas que estará ofreciendo a toda la gente que estará presente aquí en este evento de la familia Rodríguez Ramos. Ahí también se le hace la invitación a toda la gente que se estén pasando aquí en el domicilio del señor Javier Rodríguez. Tanto acá la gente ya disfrutando, degustando de las refrescantes cervecitas. ¿Cómo se le está pasando en compañía de su gente? Pues muy bien, y le doy gracias a toda la gente que está aquí acompañándonos. Aquí a mi compadre, mi primo hermano, el otro primo hermano, mi compadre, y los compañeros, señores que vienen de ahí de Charnacho, que nos vienen a acompañar también. Y sí, le doy gracias a toda la gente que anda aquí. Muy bien, gracias. Ah,
campo. A ver, ¿por parte de quién le estás obsequiando esta servilleta? De una amiga. Mientras tanto, ve agradeciendo a... Muchas gracias a mi amiga, a sus papás que están aquí. Doña, ¿ahorita dónde nos vamos a dirigir? Ahorita vamos a la plaza o a la iglesia para que lo vamos a traer a los santos. A recibir los San Isidros. Muy bien. Pues ya más que listos, aquí los damos cargueros. Javier y Julio César Rodríguez Ramos. Ya en este momento dirigiéndose aquí en el templo de Ahuirán al recibimiento a los San Isidros. Familia Rodríguez Ramos en compañía de su gente que lo acompaña. Thank you.
estamos en espera a que termine la procesión, que todavía se está festejando el Corpus. Ya después de terminarse, pues seguiremos con el recibimiento. Ya en estos momentos a punto de recibir a los San Isidros y los nuevos cargueros Javier y Julio César Rodríguez. Pues ya en esos momentos los nuevos cargueros ya recibieron el nuevo cargo que van a tener, el cargo de los San Isidros. Thank you.
Thank you.
En estos momentos llegando ya nuevamente aquí al lugar de la familia Rodríguez Ramos. Oh, hello.
Thank you.
Ya en estos momentos está sirviendo las ricas carnitas que está ofreciendo los nuevos cargueros aquí con la familia Rodríguez Ramos. Thank you.
Mientras tanto, la gente sigue degustando de unas ricas carnitas aquí desde la casa de la familia Rodríguez Ramos. A la gente que está acompañándote, pues, muchas gracias, ¿no?, por que nos están acompañando. Pues sí, sería todo en pocas palabras. Sí. En estos momentos nomás estamos en espera de la música. De... Sí, estamos esperando a que amanece, empiecen a tocar, pues. Sí. Sí.
Y por acá, como de costumbre, se sigue repartiendo el vino. Nuevamente presente con el director de la orquesta, ¿cómo se le está pasando? Bueno, la estamos pasando muy a todo dar, aquí con los señores cargueros, gracias a ellos que nos invitaron. Nuevamente ya acabamos de deleitar la comida también, nos invitaron unos platillos ahí de carnita y le pedimos que gracias pues. Allá a toda la gente que nos va a estar viendo y ya nos está viendo pues algún número de contrataciones para... Ah, sí, cómo no, le vamos a pasar el número a todo el público bonito. Es el número 452-1499-295. Allá en ese número nos puede marcar. ¿Localidad? Es Ahuirán, municipio de Paracho. Y aquí la calle Ignacio Allende, número 110. Ahí quedó. Sale, orquesta gracias. Los Rodríguez. De los hermanos Rodríguez, sí, de ahí quedó. Thank you.